depositada me juego hasta las monedas, sin cortadas, ni amagues, ni nada. Largo nomás la cuadrera, desde el vamos, sin ventajas. La cosa pinta pareja, pero le saco un cogote, ni bien paso los 50. De reojo voy mirando y se agranda la diferencia. En los 100 por medio cuerpo va siendo mía la apuesta. Faltan unos cuantos metros todavía en la cuadrera, pero con el flete entero voy alcanzando la meta. Si no se manca la suerte, la plata al final me espera, porque sin pegar un chirlo voy ganando la carrera. Hola, muy buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Bueno, estamos en Curuzú, Cuatea, precisamente en el Jockey Club Fernando Irastorza, de esta hermosa ciudad. Nuevamente estamos aquí porque aquí se va a estar corriendo el Gran Premio Potro del Futuro, donde va a estar participando, por supuesto, el gran Halcón Brian, de Esquina Corrientes. Así que nosotros vinimos por aquí para poder registrar las imágenes de lo que aquí va a acontecer. Como siempre, es un placer hacer este programa. Desde ya les doy la bienvenida, segundo programa del año 2016. Bienvenido a otro programa más de Esquina Turf. Bueno, señores, ahí vemos ya la primera carrera. Marengo es el ganador de esta primera carrera aquí en Curuzú. Fue primero el 1, el 2 y el 3. Segundo, vemos Titi Moreira. Vamos otra más. Thank you.
Ahí está Mili, señores, ganador de la segunda carrera aquí en Curuzú, de Cazadores Correntino. Ahí está el número 4. Fallo oficial entonces. Bueno, señores, se viene la tercera carrera ya de este mediodía aquí en Curuzú. 4 son los competidores, recordemos, están de 6, únicamente corren 4. Ahí vemos en pantalla a Gente de Ley. Gente de Ley de Esquina, al cuidado de Chupi Sandoval. Ahí está con el número 1, va a estar corriendo. Y aquí está Confite, este caballo de Paso de los Libres. Va a estar corriendo con el número 3. Con el número 6, Pituca de Federación. Y de Santa Eloísa, Mateo, señores, están en pantalla. Con el número 2 va a estar corriendo. 550 metros de la distancia. Nosotros, como siempre, vamos a ver cómo se comportan en la pista. Tercer carrera del mediodía. Si tal vez me equivoqué, chamigo, disculpe y perdóneme. Muchos amigos dejé recorriendo los caminos. Pasando por Villa Ocampo, hoy que el momento llegó, voy a dejar mi saludo a los hermanos Bertó. Bueno, señores, ahí está Confite, tercer carrera de este mediodía. Confite de Paso de los Libres. Dale, dale, caminá, gordo. ¿Quieres salir a la filmación? Caminá. No tiene daño este caballo, pero lo caso. Segundo, salió Gente de Ley de Esquina. Bueno, Coco, bueno, felicitaciones, una victoria aquí en Curuzú, siempre en las garzas, por ahí con el Emmy. Bueno, es una persona muy reconocida, bueno, por buen cuidador y bueno, cuida caballos súper reconocidos, ¿no? Bueno, bienvenido aquí cerquita, nomás de tu pueblo, cerca de Paso del Libre, ¿no? Y sí, lindo venir al hípico de Curuzú, un hípico muy importante que hace mucho no participábamos y bueno, nos tocó ganar y siempre trabajando con los caballos, tranquilo, con humildad nomás, ¿viste? Porque en esto se pierde más lo que se gana, pero... Hablando fuera de cámara, no me podéis tener que recorriste 550, siempre recorrer 300, ¿no? Exactamente, de ahí 300, 550, y bueno, cuando vamos para Buenos Aires, 1.000, 1.200, pero bueno, tenemos que amañarnos ahí con nuestros caballos y hacer todo lo posible para participar bien, ¿no? Que es difícil ganar. Mandale un saludo a toda la gente que siempre te ayuda allá en el norte, ¿no? Un saludo para todo San Francisco del Chañar, para Marcelo Slava, el dueño del EMI, Federico, y a todos los chicos que arman un equipo muy bueno, el Stule Chelca Negra, y el domingo estaremos en General Paz con
la carrera central que participará el Emmy. Bueno, te dejamos ya porque ya te viene otra, ¿no? Exactamente, vamos a ver. Ojalá tengamos suerte otra vez. Tenga suerte. Igualmente, gracias. Saludos a Esquina. Saludos a Esquina. Si tenés muchas ganas de tener una moto PC o LCD, en Sensei tenemos la oferta que buscás. Sensei, la mejor atención, siempre. Aras La Loma y Stud Don Tancho presentan servicios por padrillo Food Dart temporada 2015. Food Dart, ganador de 4 carreras en 8 presentaciones. Aras La Loma, ruta 11 a metros de rotonda Victoria Rosario. Representante en Esquina Corrientes, señor Rito Vallejos. Aras La Loma, productos de excelencia. Todo plástico, chapa y pintura. No pegamos tu paragolpe, lo soldamos. Trabajos al más alto nivel. Reparación de termoplástico por soldaduras. Todo color en pinturería, 20 colocación de parabrisas de primeras marcas. Todo plástico, chapa y pintura. Único en Esquina, Avenida Juan Ramón Vidal y Chacabuco, Esquina Corrientes. Basigalupo Hermanos y fábrica de premoldeados Esquina Rústica. Mesadas, pisos 40x40, cámaras, postes, tapas de nicho de mármol. Entrega de arena, piedra, ladrillos, cemento, cal y hierros. Reparto al campo y todo el departamento. Avenida Mitre 860, teléfono 03777-460-839. Esquina Corrientes. Bueno, señores, se viene la cuarta carrera de la tarde. Ahí tenemos el número 4, este caballo de Panoso, Gloriov, de Chajarí, con el número 4. Desde Paso de los Libres, entonces ahí tenemos al cuidado de Coco Spielberg. Ahí está Guerrillero. Ahí en pantalla podemos ver al Moro, señores, este caballo al cuidado de Chupi Sandoval de Esquina. Y la cuarta competidora es la Bruja, que va a salir directamente ya del box. 600 metros de la distancia. Nosotros, como siempre, vamos a ver cómo se comporta en la pista. Esta cuarta carrera de esta tarde.
señores, hace su arribo Glory Off con la monta de Daniel Barroso, este caballo de Panoso. Una hermosa jugada fue en la pizarra, así que bueno, se llevó esta gran victoria a Chajarí, señores. Glory Off aquí en esta quinta carrera. Ahí está, Glory Off. Esa es la entrada también, el Moro, este caballo de esquina. Salió segundo. Bueno, felicitaciones, una linda jugada en la pizarra que vivimos. Aparentemente estaba convencido de esta victoria, ¿no? Y con los amigos siempre jugamos, el amigo Rubén y Mario, es muy importante contra ellos, porque son muy buenos parceros, ¿vio? Nos estaba tocando a nosotros hoy, se nos dio. Porque estábamos nosotros viendo, ¿no?, que se hizo casi dueño de la pizarra. Y con bueno, amigo Mario somos así, tenemos que jugarnos, si no podemos correr. Bueno, ¿para qué va a tener tanta máquina, ¿no?, y no va a poder jugar nada? Es un buen potrillo, es un buen potrillo. ¿A qué le dedicamos este triunfo, para nosotros? Y esto, a los muchachos lo cuidan y al dueño, a Roger. Bueno, felicitaciones, para nosotros. Gracias. Bueno, señores, de Federación, ahí está Macanero, ganador de esta carrera mano a mano, ahí está con el número 2. Facu, bueno, felicitaciones por esta victoria, ¿no? Bueno, ya van 3 al hilo, ¿no? Así me estaban contando fuera de cámara, ¿no? Sí, ha corrido en Villaguay hace 15 días, el domingo en Juan Pujol y hoy de vuelta acá. Así que un caballo que responde tras carrera. Aparte el trabajo de usted, fue un caballo seguramente dócil, un caballo manso. Sí, es manso para viajar, estuvo tranquilo todo el día y la verdad que responde siempre. Como dijiste vos, muchos kilómetros viaja, ¿no? Y bueno, y por ahí tiene que recomponerse. Bueno, el caballo está cuando le necesita, ¿no? Es claro, viajamos a Villaguay 200 kilómetros, después ahí a Juan Pujol, el calor que hace, ahora de vuelta 200 kilómetros, así que el caballo responde bien. Bueno, también el trabajo de usted, mucho tiempo le dedican a esta, bueno, porque el trabajo y el cuidado tiene que ser intenso, ¿no?, para estos animales, ¿no? Es verdad, hoy mi papá y mi hermano que me ayudan han ido a correr otro lado, así que vine yo solo, pero es un equipo el que estábamos formando. Le mandamos un saludo entonces a tu papá, que seguramente que están peleando también ese... Ellos están esperando, más tarde corren, así que entre rato nos vamos a comunicar. ¿Dónde corren? En San Salvador están ellos con una carrera de 1000 metros. Bueno, le mandamos un gran saludo a ellos, así que, ¿cómo se llama tu papá? Quiroz Hugo. Don Hugo, ojalá que tenga suerte. Bueno, acá le estamos dedicando ya tempranito nosotros ya, ¿eh? Ganamos, así que esperamos por eso nomás. Paco, felicitaciones, gracias. Muchas gracias, chao. Bueno, señores, se viene la sexta carrera, séptima en el programa. Recuerdo que uno no se corrió. Son 3 los competidores. Ahí vemos en pantalla al número 2, Cicatriz, este caballo. Ahí vemos al cuidado de cabeza de Goya, ahí vemos en pantalla, Cicatriz, señores. Y aquí tenemos este caballo de Solari que viene de ganar de
en Bella Vista. Le mandamos un gran saludo a la gente de Solari. Ahí está, señores, Troya. Ahí está Troya, señores. Va a estar corriendo con el número 4. Y de Peloso, señores, de Monte Casero, ahí vemos, sin guía. Ahí están los tres competidores. 350 metros la distancia y nosotros, como siempre, vamos a ver cómo se comporta la pista. Sexta carrera, señores, de esta tarde aquí en Cruz Ucotia. Traigo en mi canto todo lo bello del Tarahui. Soy de los pagos del sol radiante, soy de la raza de San Martín. Con mi guitarra y una acordeona y el suave ritmo del llamamé, he de cantarle a los puebleros como en Corrientes lo suelo hacer. Quiero que sepan los que me escuchan que allá en mi pago está lo mejor y verá la llama, la misteriosa. Espectacular carrera, señores. Ahí vemos en pantalla a la yegua. La pelea fue en el disco. Muy, muy, pero muy brava, señores. Lo que pudimos registrar nosotros. Y ahí está, sin guía, señores. Sin guía esta yegua. Y cicatriz fue la pelea en el disco. Vamos a ver, un trabajo enorme para el Photoshop. Bueno, señores, dieron el fallo oficial. Ahí está la yegua. Ya vamos a ver cómo fue. Estuvimos aproximadamente 15, 25, entre 20 minutos, 15, esperando el fallo oficial. La foto que revelen, bueno. Ahí vemos Enanza. Ahí está, espectacular. Bueno, recordemos que esta yegua perdió la herradura en el trayecto y fue donde fue perdiendo distancia, por supuesto. Y bueno, ahí está. Esta yegua de Monte Casero, señores, es el ganador. Le ha ganado a Cicatriz, seguramente por una ventaja mínima. Felicitaciones, bueno, una pelea arriba brava y tuvimos que esperar bastante tiempo, ¿no?, para el resultado. Bueno, victoria al fin, ¿no? Sí, gracias a Dios y a, como te dije una vuelta que me hiciste una entrevista, gracias a Dios y al gauchito Gil que siempre me acompaña, ¿no? Y bueno, una carrera. Seguramente te ha iluminado porque en estos días fue el día de él. Me fui a visitarlo a las 12 de la noche, estuve en Mercedes, me fui a pedirle que me acompañe. Y bueno, y gracias a Dios llegamos al disco, bravísima la carrera. ¿Eso que perdió una herradura? Sí, enseguida que largó perdió una herradura de la manito, bueno, pero son cosas que puede pasar, ¿no? Como le dije a Juanjo, ¿no?, la yeguita hizo todo lo que pudo con una herradura menos, ya pues pisando mal, por supuesto, y bueno, y por eso por ahí el cicatriz le llegó casi en el disco, ¿no? Sí, sí, viste que aparte ella una yeguita que tiene mal formadita una rodillita, viste, y todo eso le habrá influido en el desarrollo de la carrera, pero bueno, gracias a Dios y... Como te digo, y a mi gauchito Gil, llegamos primero. Bueno, Emma, felicitaciones. Bueno, aquí le mandamos un saludo con esta victoria. A toda mi familia, a mi mujer, mi hijo que quedó en Monte Casero, que no pudo venir, a toda la familia, en general. Bueno, Wilfredo, que se perdió la victoria. Wilfredo, que se perdió la victoria. No importa, se la dedicamos a él también. Felicitaciones. Gracias, querido, que siga bien.
Juanjo, estuvimos hablando fuera, Picul, como le dicen, ¿no? Al padre, bueno, así por ahí nosotros lo conocemos como Juanjo, una victoria, una pelea arriba, ¿no? Y bueno, como decíamos recién con Emma, ¿no? Y que vos sabés muy bien como cuando pierde la herradura, la yeguita se empieza a correr mal, ¿no? Y bueno, pero igual llegó al disco. No, llegó bien, la yegua en los primeros 50 metros se engancha cuando larga. Y bueno, ahí más cuando él ya tiene un problemita de vaso y rodilla, que no le ayudó tanto la cancha esta, pero llegó bien. ¿Qué sentía cuando Cicatriz venía acercándose? Porque justamente llegaba ya al disco, ¿viste? Nos veía la hora que llega el disco, ¿no? Sí, nos veía la hora, o la armaba a ella o le pegaba, la armaba y le pegaba, pero llegó bien, gracias a Dios. Bueno, decíamos nosotros antes de la largada con los amigos conversando, ¿no? Con una yegua que corre muy bien y bueno, también viene de ganar en Monte Casero, ¿no? De ganar 5 al hilo ahora. Sí, sí. Bueno, pero la duda, si Cicatriz quiere correr nuevamente, ¿le van a correr o no? Sí, la vamos a correr, la vamos a dar, pero sí. Como carrera, tiene la revancha la carrera, ¿no? Bueno, Juanjo, felicitaciones y seguramente mandarle saludos a quién. Gracias a todos y a lo que miran de esquina tú. No se quiebre. Bueno, felicitaciones, Juanjo. Ya, chao, chao. Gracias, Walter. Si tenés muchas ganas de tener una moto PC o LCD, en Sensei tenemos la oferta que buscas. Sensei, la mejor atención, siempre. Aras La Loma y Stud Don Tancho presentan servicios por Padrillo Footdart temporada 2015. Footdart, ganador de 4 carreras en 8 presentaciones. Aras La Loma, ruta 11 a metros de rotonda Victoria Rosario. Representante en esquina Corrientes, señor Rito Vallejos. Aras La Loma, productos de excelencia. Todo plástico, chapa y pintura. No pegamos tu paragolpe, lo soldamos. Trabajos al más alto nivel. Reparación de termoplástico por soldaduras. Todo color en pinturería, 20 colocación de parabrisas de primeras marcas. Todo plástico, chapa y pintura. Único en esquina, Avenida Juan Ramón Vidal y Chacabuco, esquina Corrientes. Basigalupo Hermanos y fábrica de premoldeados esquina rústica. Mesadas, pisos 40x40, cámaras, postes, tapas de nicho de mármol. Entrega de arena, piedra, ladrillos, cemento, cal y hierros. Reparto al campo y todo el departamento. Avenida Mitre 860, teléfono 03-777-460-839. Esquina Corrientes. Acá le trae como tiro, boludo. Woo!
Bueno, señores, se acaba de finalizar el clásico mano a mano. Hace su ingreso Alma Mía con la monta de Daniel Barroso. Espectacular carrera. Invicta la estrategia Alma Mía, señores. Hasta el momento, el clásico se fue para Chajarí. Bueno, Daro, felicitaciones. Vinimos hasta Curuzú, bueno, nos encontramos nuevamente y con otra victoria y con la misma yegua, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que estamos muy contentos. De nuevo, esta yegua la verdad que nos está dando muchas emociones y bueno, y es una yegua que a la lógica está demostrando que es una yegua de carrera, una yegua muy buena. Así que la verdad que muy emocionado y muy contento con todo esto lo que estamos viviendo, ¿viste? Bueno, vinimos con los amigos de esquina y bueno, también saliendo allá, haciendo los cálculos que a quién vamos a jugar. Y bueno, y una de las jugadas era para Alma Mía también. Sí, sí, ni hablar, salió esta carrera, la lógica, un caballo que corre bien y bueno, y ella sigue ganando, así que la lógica está demostrando que es una llega muy buena, así que estamos muy, muy contentos. Ojalá que se mantenga como está, en el buen estado que tiene. Felicitaciones para los cuidadores y a ustedes que son los que confían en esas personas que están todo el día con el caballo, ¿no? Con la yegua. Sí, ni hablar. Felicitaciones ni hablar por los cuidadores, o sea, la gente, el amigo que tengo un cuidador de oro que es el negro. Uh-huh. Y bueno, y toda la gente que está con la yegua y que se siente feliz con la yegua, ni hablar. Esperando al próximo clásico. Ni hablar. Felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, señores, estamos en plena pista donde van a estar corriendo el gran premio del Potro del Futuro. Bueno, señores, se viene el plato fuerte de la tarde, lo que estábamos esperando nosotros. Recordemos, son tres los competidores, así que ya están todos puestos los trillos. Están todos puestos los trillos, señores. Se viene el gran premio Potro del Futuro. Así que nosotros estamos muy atentos a lo que va a estar pasando aquí. Señores, Halcón Brian va a estar con el número uno y el Tordillo Negro de Ayacucho con el número dos, Achis Fidash, y con el número tres, Omahuaca, esta vez al cuidado de Lacho Godetti. Bueno, señores, todo preparado. 375 metros va a ser la distancia y nosotros vamos a estar justamente aquí en el disco para ver quién llega primero. Señores, se viene el gran premio Potro del Futuro.
Espectacular carrera, señores. El gran premio Potro del Futuro acaba de finalizar. Un carrerón espectacular, si pueden apreciar ustedes. Si pueden apreciar ustedes, mejor, yo creo que mejor lo del ARA están aquí. Una mahuaca y acá está Halcón Brian. Bueno, ahí está, señores, mahuaca, espectacular carrera, ahí está. Espectacular, señores. Les quiero decir que entre esta yegua y el gran halcón están los mejores caballos de su generación. Los pueden apreciar ustedes. Aquí está el gran halcón. Para nosotros ganó el caballo de esquina. Pero por supuesto un gran trabajo del Photoshop. Fíjense. Ahí está. El gran halcón Brian, señores. Espectacular. Vamos a esperar el fallo oficial, pues bueno. Porque una carrera muy brava. Pero vamos a ver. Bueno, como verán, señores, nosotros seguimos aguardando el fallo oficial. Toda la gente expectante, ¿no? Porque para este gran fallo se han pasado 10 minutos. Vamos a esperar el fallo oficial como tiene que ser. Mientras que los caballos siguen caminando aquí, esperando el fallo oficial para nosotros. Ganó media cara, vamos a ver. Recordemos que la pelea fue entre Halcón Brian y Humahuaca, la eterna rival ya de este caballo, como le decíamos nosotros. Creo que son los dos caballos mejores de su generación, de acuarones. Bueno, señores, el fallo oficial, tardamos un poco, bueno, pero destacamos el gran labor del Photoshop de San Jaime. Vamos a hacer la entrega. Espectacular. Primero ahí está el gran halcón. Es el gran ganador. Entregale al segundo puesto, por favor. El gran campeón potro del futuro es el gran halcón Brian de Esquina Corrientes. Venga a recibir. Bueno, señores, ahí va a recibir el segundo premio. Escuchá, que se te vea vos, querido. Que se te vea. El segundo premio es la cantidad de 20 mil pesos. Una. Bueno, señora, ahí llega Lacho también. Ahí está el aplauso espontáneo. Juntate un poquito más, campeón. Ahí va Ignacio Acuarones, va a entregar la manta del ganador. Gran premio Pro Foto Potro del Futuro, edición 2000. Ahí vemos. 2015. Ahí le vamos. Ignacio, quédate teniendo la manta vos un poquitito ahí. Ahí está. Eso, júntense todo. Vamos. El jockey también. ¿Tu papá no está, Ignacio? Ay, ¿a dónde está? Ahí va a recibir Oreja. Ahí está Oreja. El premio. El trofeo. Ahí recibe Chupi Sandoval. El trofeo. Y ahora viene el propietario. Ahí está Gregorio Molinari, entonces, recibiendo el premio, el gran premio que todos anhelan. Un aplauso para Toto. Bueno, Chupi se acaba de mostrar nuevamente, bueno, que el gran halcón sigue que invicto, ¿no? En este caso, bueno, tal vez una pelea con la yegua, ¿no? Que la eterna rival seguramente va a ser siempre. Y acá se demostró también que son los dos potrillos de su generación, los dos potrillos mejores, ¿no? Sí, mejores, como acá, entre todos, cuando corrimos la polla de nacionales en Córdoba, salieron como los dos mejores. Así que ella también me hizo la pelea, entró segunda, acá de vuelta, en la final también entró segunda. Así que buena yegua, la respeté siempre y siempre dije que esa era la contraria mía en la carrera ahora. Como dicen todos, ¿no? Y bueno, así que seguimos apostando para Acuarones. Por supuesto. A ver cómo sale la hermana. Vamos a ver. Bueno, felicitaciones, Chupi. Gracias, papá, gracias. Y saludos para Esquina, para toda mi gente. Chao. Gregorio,
Gregorio, bueno, una espera, ¿no?, enorme, unas ansias del fallo, ¿no? Y bueno, en este caso ganó por poca diferencia, pero al fin ganó. Ahí se demostró lo que es el halcón, ¿no?, dentro de todos los potrillos. Sí, es un caballo que es muy noble y se pudo destacar una vez más acá en Curuzú y dar un buen espectáculo. Como dijimos recién con Chupi, ¿no?, que serían los dos mejores, ¿no?, la yegua y el caballo de su generación, serían los mejores, ¿no? Ha demostrado aquí y en Córdoba también. Y probablemente sí, todavía quedan algunas pruebas importantes con otros potrillos también de buena categoría para poder demostrar eso. ¿A quién le saludamos con esta victoria? Nuevamente otra victoria y bueno, seguimos para mano. Quiero saludar a toda la gente de esquina, a mis amigos, agradecer a todos los que nos acompañan, al tío Mario, a los cuidadores, a Kiko, el peón nuestro, que es un muchacho de fierro, y a la oreja, nuestro jockey. Como siempre, le acompañan a ustedes cada vez que corre el halcón, el doctor que viene de Brasil, ¿no? Sí, el doctor Ricardo es nuestro amigo y, por supuesto, el veterinario de todos nuestros caballos. Felicitaciones, amigo. Muchas gracias. Oreja, bueno, felicitaciones. Sufrimos un poco al final, ¿no? Sí, la verdad que se hizo medio duro, pero bueno, la suerte estuvo de nuestro lado y llegamos con lo justo. Vos que estuviste ahí en la suelta, ¿no?, y contando cómo fue la suelta, el desarrollo y bueno, aquí la pelea en el disco, ¿no? Bueno, largamos bien los tres. Y en los 100 me empareja la yegua y me saca pescuezo. Pescuezo hasta acá faltando 10 metros, pero el mío es corredor arriba. Donde piso de firme, lo pasé largo. Con lo justo, pero bueno, llegamos. Bueno, a muchos les sorprendió que por ahí el halcón arriba corre más fuerte. En este caso, ¿qué le ha pasado? ¿No se fue de mano, nada? No, la verdad es que tardaron un poco en la suelta. La yegua es buena yegua, así que no hay que desmerecer eso. Pero fue la misma carrera que la final de la polla. La yegua le sacó adelante y en el disco tapó justo el nuestro. La misma carrera. Bueno, como se vio en Córdoba, la yegua de la segunda después del halcón, la mejor por tranca del país, ¿no? Sí, la verdad que sí. No, yo siempre le tuve miedo, por más que le hayamos ganado tres veces ya. A la yegua hay que tener siempre cuidado porque yo sé que la yegua es buena, bueno. Hicimos un buen cuidado con Lacho Boetti. Por eso le tenía más miedo al cuidador hoy que la yegua. Y más cuando la vi, peor. Bueno, una alegría, ¿no? Ya te llevó para tu pueblo, así que a quien le mandamos un gran saludo. Y bueno, esto se lo dedico, veníamos medio mal el año, terminamos mal, pero bueno, ya empezando bien ahora, se lo dedico a mi familia, a mi vieja que siempre me apoya, a mi novia que me está haciendo el aguante siempre y a la gente de esquina que siempre confía en mí. Agradecerle también al doctor Lluís, a todos los que te convocan para correr hasta este portillo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que siempre se acuerdan de mí, por más que algunas veces se me salga la cadena y no venga. Me siguen apoyando y ganamos este tipo de carreras. Más allá que soy un jockey profesional, pero detrás de eso hay una buena persona y un buen hombre, ¿no? Bueno, felicitaciones por eso también y saluda a tu familia. Bueno, muchísimas gracias. Eso no. Felicitaciones para usted. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que sí, muy contento. Se corrió nuevamente el Potro del Futuro, tuvo la suerte de ganar al Con Brian. Y bueno, como siempre, esta generación es la generación H justamente. O sea, corre cualquier producto nacido y criado en Ara los Monteros y Rincón de la Guaridad de esa generación. Lo que pasa es que corren poco porque normalmente corren los mejores caballos, entonces por ahí alguno que no tenga mucha chance dispara. Exacto. Pero bueno, es así esto, así que. Fue una carrera muy pareja, el torillo venía, no sé qué pasó, levantó los últimos metros, pero entre los otros fue muy pareja y le ganó ventaja mínima, un poco más grande la diferencia del halcón a la Humahuaca, así que carrera para repetir, seguramente se va a correr en febrero o marzo, seguramente acá en Curuzú, o hay creo, una invitación para correr en Goya. Así que no, muy contento, che, muy contento y bueno, agradecerte a vos también por venir a cumplir esto y bueno, nosotros de la parte de Rincón y de los Monteros seguimos laburando con los remates, que bueno, lamentablemente el último se nos suspendió por la lluvia, pero bueno, laburando y acá en el Jockey Club, que yo soy parte de la comisión también. Así que bueno, agradecerte nada más por cubrirnos el espectáculo. Bueno, estos dos productos, como dijimos hoy, no estuvimos hablando que bueno, estos dos productos se fueron a correr en la polla nacional, bueno, y salieron primero y segundo, ¿no? Y bueno, en este caso también se habla de que la yegua sería la segunda mejora del país, ¿no? Seguro, no, sí, muy contento con los productos, la verdad que
tuvieron la suerte de hacer primero y segundo. En ese día la yegua no tuvo una buena actuación, viajó sobre la carrera. Hoy las cosas han cambiado un poco, pero bueno, Alcón sigue demostrando que... ¿Han cambiado también de cuidado? Seguro, seguro. Han cambiado de cuidado, ahora la tiene Lacho, la yegua. Pero Alcón está demostrando que realmente es un caballo de carrera, así que yo muy contento por su dueño, por Rubén Molinari, que encima la suerte tuvo, que fue el primer año que fue y nos compró, sacó semejante máquina, así que muy contento. Bueno, ojalá y Dios quiera con la gente que siga apostando al Rincón de la Guará, así que nosotros también apoyándole a todos los eventos que hacen ustedes, así que felicitaciones, Ignacio. Bueno, chino, ya te agradezco, así que bueno, nos encontraremos, si Dios quiere, la próxima en Cruzú. Señores, último clásico de la tarde. Ahí ya hizo su ingreso Melita. Y acá viene la Mari, que fue la pelea en el disco. Ahí está, señores, Melita. ¡Vamos, Melita! ¡Melita, vieja! Ya dieron el fallo oficial, así que bueno. Bueno, ese es su... Recibe el premio el propietario de Melita. Perfecto. Ahora sí, trae tu caballo y ahí le agarra la foto. El aplauso espontáneo, entonces. Por supuesto, el aplauso es para ellos simplemente, bueno, porque un gran trabajo. Toda la comparsa. Y ahí está el cuidador, por supuesto, Ratón Zárate. Ponle el trofeo un poquito más al costado y que no te tape la cara. Bueno, tocayo, de nuevo otro clásico llevándote para Mercedes, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde estuviste largando, no? No, no, estuve caminando la carrera. ¿Y? Y ahí vi que era dura, pero vi que ganó la yegua. Bueno, como recién presentaba tu equipo de trabajo, ¿no? Un equipo que tienen ustedes siempre, por eso los triunfos aquí se ven en la pista, ¿no? Así es, exactamente. Y le iba a montar yo, pero me pidió el muchacho que le diera la monte y le di como un colega y somos conocidos. Le dije, bueno, le monte la yegua. También es de buena persona, ¿no? Sí, pues. Hay que ser caballero con el hombre. No, aparte ganaste muchos clásicos ya. Sí, así es. Bueno, aquí le mandamos un saludo con este clásico. Este. La gente que siempre te espera al regreso, ¿no? Sí, pues. Poco es, pero bueno. Bueno, Ramón, felicitaciones y felicidades. Ojalá que tenga un buen año. Listo, gracias.
Juan Molé, bueno, propietario de la Melita, bueno, felicitaciones. Este último clásico, ¿no? Y bueno, tranquilo yendo para Mercedes, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es una alegría enorme, muy lindo, empezamos bien el año, todo bien. Acostumbrándose a los clásicos y a las victorias, ¿no? Exactamente. Pero sí, cuando así sí, cuando sí es mejor, ¿no? Es así, es así. No, muy lindo, muy lindo. Estuvo muy lindo el espectáculo, la yegua se portó muy bien. Salió un poquito, un poco, se tiró un poquito para afuera y después emparejó. Y a lo último aflojó un poquito, pero no alcanzamos a ganar. Le mandamos un gran saludo a todo a tu equipo, gente de trabajo, sí, que por supuesto sí, sí, sí. Eso se refleja aquí en la pista, ¿no? A Ramón Zárate, a toda la gente de Mercedes, a mi señora, a mi hijito. Bueno, todo bien. Contento, feliz. Empezamos. Felicitaciones, que tenga un buen año. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, señores, de esta forma nos vamos despidiendo de este programa, segundo programa del año del 2016. Espero que lo hayan gustado desde aquí de Curuzú, Cuatiá, precisamente del Jockey Club Dr. Fernando Irastorza. Nos vamos despidiendo y le decimos será hasta el próximo programa de Esquina Tour. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Depositada me juego hasta las monedas, sin cortadas, ni amagues, ni nada. Largo nomás la cuadrera, desde el vamos, sin ventajas. La cosa pinta pareja, pero le saco un cogote, ni bien paso los 50. De reojo voy mirando, y se agranda la diferencia. En los 100 por medio cuerpo, va siendo mía la apuesta. Faltan unos cuantos metros todavía en la cuadrera, pero con el flete entero voy alcanzando la meta. Si no se manca la suerte, la plata al final me espera, porque sin pegar un chirlo voy ganando la carrera.